Todo mi trabajo ha estado orientado al experimento y la búsqueda en el movimiento de el movimiento coordinado de conjuntos de elementos geométricos, generalmente de misma forma y con cambios probablemente de dimensión, cambios de escala en la misma pieza, pero movimiento coreográfico, podríamos llamar, de elementos geométricos suspendidos. Y todo el movimiento coordinado con esta técnica de control por computadora que he venido desarrollando como soporte técnico de la pieza. O sea, se maneja tiempo y distancia, está manejando. O sea, tú te tienes que mover tanta distancia en tanto tiempo. Claro. Y llega un momento y tienes que pararte, entonces ahí se mueve otro motor. O se mueven ustedes dos juntos. Había trabajado con metal y con varillas. Y sentía que quería cambiar, que quería incorporar algún cambio, no sabía, estaba buscando el tipo de cambio, si era un cambio en la verticalidad del movimiento, si era un cambio en la densidad, en el espesor del material. Y en una visita que hice al taller del maestro Cruz Diez, me vi frente a una transcromía. Y dije, bueno, por aquí, el cambio ese que estoy buscando viene por aquí. Voy a experimentar con acrílicos de color y aquí estamos, en el experimento en vivo. Una vez establecida la geometría de la obra, la disposición geométrica de los puntos de suspensión y los elementos que van suspendidos, trabajo una búsqueda de la material y la forma del elemento suspendido, ensamblo la estructura de la obra y a partir de ahí, junto con un programa de software que diseñé para esto, comienza una interacción dinámica con la pieza en el que, como he dicho en repetidas oportunidades, voy pintando en el aire o dibujando en el aire. O sea, a mí me gusta mucho la geometría de la obra. Bueno, en estas nuevas obras de Elías no solamente está trabajando con la geometría, sino está trabajando con la densidad del color, con otras cosas que han trabajado muchísimos artistas. Y él, en algún punto, yo creo que para mí lo que logró es como darle vida o continuar el trabajo de muchos artistas. Yo creo que es como una cadena, ¿no?, que tiene que ver con los principios del modernismo en América Latina, que tiene que ver con la geometría, con la abstracción geométrica y que adopta la tecnología de hoy en día a la obra de una manera genial y totalmente nueva, inesperada. Y a mí me parece que ahí radica la importancia de Elías, que no es un capricho, que no es una fantasía, que no es una cosa arbitraria, sino que enlaza todos los movimientos modernos con la tecnología, como ya dije, de hoy en día. Yo nunca había visto este tipo de obras, había visto obras con movimiento, pero lo que a mí me pasó es que esta obra para mí fue mágica, o sea, me enamoré. El movimiento, la sutileza, la cosa de relajación, esta cosa tan zen que transmite. O sea, en un mundo como el de hoy, en el que todo es violencia, locura, agresión, poder tener el privilegio de sentarse frente a algo que a uno lo relaje y lo único que le lave la cabeza es muy placentero. Yo lo podría relacionar con el océano. Lo único que a mí me genera esa paz es el océano. Todo el mundo se fascina con la obra, es como mágico. O sea, de verdad provoca un efecto mágico. Se puede ver, ¿no?, cómo la gente queda extasiada frente a esa magia de forma y movimiento y además un movimiento que está programado como una especie de ballet muy estético de cada elemento jugando con los otros y jugando además con la idea general de la pieza. O sea, un placer contemplativo, es una cosa que trasciende trasciende todo lo que es cerebral, digamos, sino que es un deleite visual. Para mí las obras de Elías son mágicas.
tienen una vida y se siente que no es parte de la máquina, porque como no ves los hilos, entonces es como si fue flotando en aire y tiene su propio espacio, ¿no? La interacción de no solamente colgar un cuadro a través de un clavo, sino que me parece que está bueno esta cosa de, bueno, esto tiene motores, tiene una computadora, tiene una forma un poco más compleja de pensar el montaje, la iluminación y todo eso. La técnica es un medio. Todo lo que es motorcitos, cables conectados, tarjetas electrónicas, eso lo escondo, lo mantengo al margen de la vista del público, porque conscientemente quiero decir que eso es medio y no es objeto o no es tema principal. Es mediante lo cual ocurre lo que tiene que ocurrir, que es la experiencia de la persona frente a la obra. La mente de ingeniero está a servicio de la mente de artista. I felt it was somewhat like a symphony, like a musical symphony maybe. Es una música que se escucha con los ojos. Es como el primer paso de una experimentación que va a avanzar. Seguramente Elías, que es una persona que le interesa muchísimo investigar, va a meterse mucho más a partir de aquí en investigar el tema del color y ver las transparencias y cuando la superposición de colores en realidad se convierta en una masa casi sólida, ¿no? Yo creo que siempre va a estar elevando en sus obras y que estoy esperando qué va a ser en el futuro, ¿no? Y que en una escala más grande, que me gustaría ver eso.